El membrillo. Y vamos a ver concretamente cómo se hace el dulce de membrillo, también llamado como carne membrillo, todo con este fruto tan rico y muy buena para la salud. Y diréis, ¿a qué se viene esto? Pues que como estamos en temporada de membrillo, vamos a necesitar hacer algunas recetas con ellos, si no, ¿para qué lo vamos a tener? Así que vamos a ver cómo podemos prepararlo. Y así lo podéis preparar también vosotros en vuestras casas de la manera más casera y rica posible. Y todo ello con las recetas tradicionales. Bueno, pues vamos a empezar con el dulce de membrillo o carne de membrillo. Y otro día veremos cómo se hace la compota de membrillo, porque todavía nos queda muchísimo membrillo. El dulce de membrillo o carne de membrillo tiene sus orígenes en el pueblo de Puente Genil, cuando los romanos, porque tenemos unas villas romanas, plantaron allí membrillo y comenzaron a hacer el dulce de membrillo. Y se dice que ya desde ese momento se lleva cultivando el membrillo y que se lleva haciendo desde ese momento en el que he dicho que lo trajeron los romanos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pelar los membrillos, porque hay gente que lo hace sin pelar, pero nosotros nunca lo hemos hecho sin pelarlo, y yo tampoco he visto nunca a nadie que haya hecho la receta tradicional sin pelarlo. Antiguamente había unos cuchillos que utilizaban las membrilleras, que era la que cortaban los membrillos, que eran lo que había que utilizar para ello porque cortaba mejor, porque como estáis pudiendo ver, el membrillo es una fruta bastante dura y un poco difícil de pelar. Esta va a ser la parte un poco más pesada de hacer la carne de membrillo. También se dice que la carne de membrillo esta tiene un poco más de pulpa y de semillas que el dulce de membrillo, que está como un poco más refinado. Y bueno, como estáis pudiendo ver, estamos cortando los membrillos, le hemos quitado la piel y vamos a cortarlo y vamos a ir poniéndolo en un cuenco. Las pieles las podemos tirar al compost o si no tenéis, pues a la basura, pero estaría bien también reciclarlas. Vamos a intentar tener una cantidad buena para que salga bastante dulce de membrillo, que luego veáis que se queda más pequeño, y le vamos a añadir pues lo que voy a decir en el siguiente vídeo. Un kilo 800 y vamos a echarle entre un 70 y 100% la misma cantidad de azúcar con relación al peso. Pues podéis echar entre 700 gramos y 100 gramos y un kilo si hay un kilo de membrillo.
Una vez ya lo tengamos hervido durante más o menos 20 o 30 minutos, cuando veáis que ya está blandito, así le podéis meter un cuchillo, un tenedor, ya vamos a sacarlo y lo vamos a triturar, como estáis pudiendo ver en la foto, en el vídeo. Luego vamos a, con una cuchara, ponerlo en dos tarrinitas. Se deja hasta que se endurezca fuera, no lo vamos a meter en el frigorífico en ningún momento. El dulce de membrillo no necesita estar en el frigorífico. Y una vez ya se ha dejado reposar durante unas cuantas horas, no lo podemos comer con un poco de queso o en una tostada o incluso solo, porque viene súper bien para los problemas de estómago o si tenéis gastroenteritis o cualquier resfriado. Esto ha sido todo, dadle a me gusta, sea así, y dime si queréis ver cómo se hace la compota de membrillo. Si os ha gustado, dadle a me gusta, como he dicho antes, suscribíos si no estáis suscritos, y cualquier duda la podéis dejar en comentarios. Si pudierais compartir el vídeo, os lo agradecería mucho, y si veo que lo compartís, haré el vídeo de la compota, y puede que incluso otra receta más con membrillo. Así que nada. Esto ha sido todo y os espero en el próximo vídeo.